magnánima, te dice: ¿hola? ¿Hola? De este lado oí pasos y hay algo se movió. Ay, güey. ¿Oíste? ¡Ah, no, 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 un animal, un animal! No sé, no sé, no sé, algo cruzó allá. Algo cruzó, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No sé, no sé dónde está. ¿Lo tienes? Aterradoras leyendas abundan en este lugar conocido como la Cañada del Lobo, en donde ocurren misteriosas manifestaciones a través de los susurros que surgen entre las sombras. Presencias del más allá que vagan por este lugar, en donde cuentan que una bruja enterró un tesoro en una cueva maldita. Dicen que quienes han intentado buscarla han desaparecido. Esta es solo una de las tantas historias de terror que rondan en torno a esta zona de la Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí. El equipo de investigación se aventuró en la oscuridad de una finca construida en la Cañada del Lobo, siendo testigos de misteriosas presencias y ruidos escalofriantes captados por nuestras cámaras. Cada segundo de esta investigación es evidencia de una intensa actividad paranormal en el lugar. Esta noche nos encontramos en un sitio que me pidieron mucho desde hace tiempo que viniera. Se trata de la Cañada del Lobo. Esto se encuentra en San Luis Potosí y para llegar hasta ese punto hay que cruzar todas estas piedras. Entonces, supuestamente en esta zona hay muchos avistamientos de seres paranormales que se encuentran rondando la zona y se cuentan muchas historias. Vamos a subir y las vamos contando en lo que llegamos a este punto, que es una cabaña o una casa. Okay. ¿Qué, güey? Escuché un susurro en tu micrófono. ¿Sí? Muy claro, ¿eh? ¿Qué dijo? ¿No viste? No perceptible. Ok, entonces hay que poner atención a los audios también, a los sonidos. Sí, hay muchas espinas. Ok, ¿todos van bien? Dicen que en cierta temporada del año se abre una especie de cueva en alguna parte que no está muy bien ubicada. Y ya saben, se cuenta la historia que ahí hay un supuesto tesoro donde un ánima te dice. ¿Oyeron? Bueno, un ánima supuestamente te dice si quieres llevarte el tesoro, pero para hacerlo debes llevarte todo lo que encuentres o si no nunca más podrás salir de ahí. Dicen que muchas personas se pierden aquí y nunca más las han vuelto a ver. ¿Realidad o leyenda? Acá estamos llegando a lo más alto. Estamos en medio de los cerros. No hay mucho a nuestro alrededor. No hay señal tampoco de telefonía celular. ¿Qué oíste? Mucha piedra, es un camino muy rocoso. Mira, ya se ve algo, una construcción, ¿ya viste? ¿Oyeron? Sí. Pero como grito niño, ¿no? O niña, lo oí muy agudo, de este lado. No creo que haya alguien. ¿Hola?
coche de este lado. No hay nada. ¿Qué era? Sí lo vi. Sí se siente muy raro. Sí es un lugar extraño, especial. Místico podría ser la palabra. Un lugar místico. La noche es fresca, no hace tanto frío, porque por lo regular dicen que aquí, a estas horas, hace bastante frío, que baja mucho la temperatura. Sin embargo, la realidad es que no. Además de que las personas supuestamente se ahogaban en la presa, dicen que en la antigüedad se perdían las personas y también los lobos acababan con su vida. Es decir, que los lobos bajaban de los cerros y a las personas pues las convertían en su presa. Se las comían, o eso es lo que también decían para justificar el desaparecimiento de las personas en esta zona. Ya llevamos algo de tiempo caminando y hasta el momento no encontramos el punto a donde nos dirigimos. ¿Dónde? Es una construcción, ¿no? Estoy seguro que alguien estaba ahí parado. ¿Sí? ¿De blanco? Uh-huh. Ahí junto donde se ve eso de fondo. ¿Lo tendremos? Creo que sí, ¿eh? Ok, perfecto. Vamos a acercarnos. Hay que mencionarlo. Aquí también hace algunos años vivió una persona que se convirtió en un personaje de la región. Lo llamaron el ermitaño y ¡ay, güey! ¡Ah, es un conejo! Es un conejo. Y este personaje vivía aquí, alejado de todos, en medio de la nada. Y un día, pues dicen que algunas personas llegaron y hicieron lo peor con este señor. Antiguamente también aquí se trataba de un cuartel militar. Y justamente donde nos encontramos en este espacio era el helipuerto, es decir, aquí bajaban helicópteros en este espacio, justo aquí donde estamos. Vean, completamente redondo, era un helipuerto, porque hace mucho tiempo, pues aquí es donde el ejército tenía una base de operaciones. Veo una construcción acá y veo otra allá. Todas están grafiteadas, en ruinas. Se ve que la gente viene y hace fogatas. No es la primera que veo aquí alrededor de este sitio. No sé si escuchen, pero el viento corre alrededor de nosotros muy fuerte, cada vez más fuerte, y hace bastante ruido entre los árboles. Vamos de este lado, donde pues dicen hay manifestación paranormal. ¿Qué pasó? ¿Dónde, Tony? Uy, ¿ya viste? ¡Qué cara! ¿Qué, güey?
Puede haber animales, ¿eh? Uy, tengan cuidado. Hay otra construcción. Uy, güey, se siente un poco raro, ¿ah? ¿Se sintieron eso? Sí. ¡Hola! Se ve que la gente ya viene aquí después de que se conoció esta historia y se hizo popular. Y vienen a hacer incluso hasta ritos. Son ya galerones los que quedan en pie, pero ya no hay ni ventanales, nada. El eco es el que predomina mucho, ¿no? Se oye muy curioso. El viento afuera está todo lo que da. Que de pronto todo pareciera estar en completa calma. ¿Hola? ¿Hola? De este lado vi pasos y ahí algo se movió. Hay que pensar que había una puerta. Allá, voltea. Nada. Se oyen algunos ruidos, eso lo puedo ver. Ay, cabrón. Se me hizo ver algo. Una luz en el cielo, ¿eh? ¿Hay luciérnagas? Sí, mucho más fuerte. Se percibe fácilmente. ¿Es temporada de luciérnagas o no? Porque vi ahorita algo luminoso en el cielo. ¿Habían visto ustedes? Yo no. Hay un olor peculiar. ¿Qué será esto? ¿O para qué habrá funcionado esto? Ay, güey. ¿Oíste? ¿Qué fue, güey? Cuidado, ¿eh? Algo gruñó feo. Como un perro, algo así tipo. Así lo escuché, güey. ¿Hola? No creo que haya lobos todavía, ¿o sí? Creo que de eso nada más quedó el nombre de este sitio, pero se oyó muy raro, hay que tener cuidado, podría haber animales. ¿Qué pasó? Se volvió a escuchar eso. ¿Lo viste otra vez? Sí. ¿De dónde venía? Atrás de mí. Es que fue ahí donde lo escuchamos, pero no hay nada. Ya viste y no hay nada. Ajá, ajá, ahí. A ver, aquí no habrá algo. Hola. Buenas noches. Nada. Uf, estoy un poco nervioso. Como que ese gruñido me puso un poquito nervioso. Hay algo quemado ahí. Sí.
¿No sienten raro? Allá. Como un golpe. Pero yo primero escuché como un tipo de lamento, hombre, voz grave, güey. Como un... hijo de madre. Todo está tronando. ¿Pasó por aquí, güey, algo? Sí. Cuidado, que todo esto tiene espinas, Ay, güey. Se hizo una sombra por allá corriendo. Entre los árboles, pero ¿sabes qué? Sí, como... Cuidado, es que puede haber animales también, mira. Hay desechos muy grandes. Puede haber vacas, caballos. ¿Ves algo? Uy, el viento cada vez. Esos árboles no se alcanzan a notar bien. Sopla más y más fuerte. ¿Habrá algo para allá? Porque no veo como más que árboles, güey. O sea, de pronto se ven sombras, pero ¿sabes qué? Siento que es parte de la luz con las ramas, los troncos. No creo que lleve a ningún lado, ¿sabes? ¡Ay, cabrón! ¿Oíste? Sí. ¿Sabes qué? Puede haber jabalís, ¿no? ¡Ah, no, 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 no! ¡Un animal, un animal! No sé. Algo cruzó allá. Algo cruzó. Ahí va. No sé dónde está. ¿Lo tienes? No sé, güey. ¿No será un jabalí? Por como escuché el gruñido. Pero sí, además, iba muy bajo, ¿no? Agua, es que hay un agujero allá, ¡A la madre! Está de terror, güey. Yo no veo nada. ¿Ustedes ven algo? ¡Hola! ¿Creen que sea algún animal salvaje? Sí, por cualquier cosa. Es que veo puros troncos, güey. Troncos. ¿Dónde? Cuidado. ¿Viene acá o qué? Está negro. ¿Dónde? ¿Para dónde? Ahí, aquí derechito, donde están esos nopales, por allá. No lo veo, güey. Ok. Hola. ¿Es un animal o es alguien? ¿Un animal? Yo no lo veo, güey. No nos vayamos a perder, Sí, hay desechos ahí de... Es probable que sea un animal. Podría haber vacas, becerros, a lo mejor, chivos, coyotes, jabalís. Ya no lo veo, no se ve, ¿va? Por ningún lado. ¿No lo ves tú, Tony? ¿Sabes qué? Nos estamos perdiendo. Uy, el viento cada vez está más fuerte. No, ¿saben qué? Estamos persiguiendo a un animal, mejor. Ajá, hay que tener cuidado. Mejor hay que analizarlo después y vemos de qué se trata. Pero aquí podríamos perdernos. No conocemos la zona. Una pileta. ¿Dónde? Allá, mira una sombra. ¡Oh, sí lo vi! Sí lo vi allá, güey. Sí lo vi pasar. Vi una sombra cruzar. También la vi, Vamos para allá. Hay muchos mosquitos, ¿ya se dieron cuenta?
Este es donde supuestamente vivía el ermitaño, ¿no? ¿O es lo que tengo entendido? ¿Hola? Por aquí se me hizo escuchar algo. ¡Ay, joder! ¡Hola! Ajá. Todo está quemado, güey. ¿Está? Sí. Sí. Como un ser, ¿no? Alto, muy alto. Como un chango. Pero muy alto. Sí lo veo. Aquí. Sí, va, se nota. Sí. Todo esto tengo entendido que se quemó. De pronto todo está muy tranquilo, ¿no se les hace? ¿Qué hay allá, eh? Otra vez ese olor. Un olor raro. No sé. ¿Ya viste? Esto es como un camino, ¿no? Y hay llantas, hay huellas de llantas. O sea, sí suben vehículos aquí, ¿eh? No sé por dónde o por qué lado, pero nosotros tuvimos que dejar la camioneta muy lejos de aquí. Uy. ¡A la madre! ¿Qué fue eso, güey? ¿Como un lamento? ¿Grito? Escuché como un grito de mujer. ¿Algún ave? ¿Se acuerdan que hace un rato escuché yo también lamento mujer? ¿Un grito? Güey, no mames. ¿O niña? ¿Qué? Mi batería se bajó. De tener más de la mitad, se bajó a nada. ¿Cómo crees? Te lo juro, güey. ¿Hola? Definitivamente ha sido una noche muy pesada, muy cansada. Llevamos muchísimas horas dando vueltas de un lado a otro. Esas sombras no las hemos vuelto a ver. Esos gruñidos no los hemos vuelto a escuchar. Han sido sutiles, pero se han manifestado. Han estado presentes y constantes. Dime si alcanzaste a ver algo que nosotros no notamos en este video. Háznoslo saber a través de tus comentarios y dinos qué otro lugar te gustaría que visitáramos. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.